¿Conocéis la guerra de la distracción? Hola amigos historiadores, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, ¿no? Porque siempre quiero que estéis bien. Bueno, hoy os voy a hablar sobre esto, ¿no? Sobre la guerra de distracción. Juan, ¿qué es la guerra de distracción? Yo os lo explico, amigos historiadores. Bueno, vamos a ver. Llegamos a un momento, chavales, de que... Chavales, la primera vez que llamo chavales a mis historiadores. Madre. Muy bien, sabéis, ¿no? Lo de la guerra de, sobre España y Cataluña. Bueno, ¿y si os dijera de que posiblemente esto es una distracción? ¿Cómo? ¿Un complot? ¿Una teoría conspiranoica? No, 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 chicos, no os rayéis, que esto va bien, chicos. No os preocupéis, no es ninguna conspiración. Realmente quieren la independencia. Oh, Dios mío. En fin, os lo cuento. La guerra de distracción es una teoría política que cuando va mal un país, cuando sus ciudadanos están enfadados, buscan un enemigo, buscan un villano. Ah, bueno, tienen que buscar un enemigo común, ¿no? En plan, uy, vamos a ver, uy, aquí me meto yo ahora. Mira, los negros, los negros, los negros son los malos, chicos. Kukulcán. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, un comunista, los comunistas son malos, chicos. Ejemplo de Podemos, chicos. A ver, más, ¿quién es el malo aquí? Ah, mira, un catalán mierda, o un vasco, o un andaluz de mierda que no saben trabajar, o un máster, no, eso es real, eso es real, eso es real. Bueno, chicos, podemos seguir a hacer a nuestro propio enemigo. Mira, la Roma es nuestro enemigo, la Roma, hijos de puta, venid aquí, cabrón, de mierda. Sí, y esto está demostrado perfectamente. Por ejemplo, la Guerra de las Malvinas en 1984. Vamos a irnos por la parte histórica. Ya sabes que a mí me gusta. Vamos a mirar la historia, ¿no? O sea, mirar la historia. Bueno, aquí no pone nada. Aquí pone tonterías de Palestina. Bueno, ya haré un vídeo sobre Palestina. Después del examen. Bueno, chicos. No muerta el bebé. Perdón, eso no. Sí, chicos. Bueno. Podemos empezar, ¿no? Sí, empezamos. Empezamos, venga, va, vamos, venga, déjate de pollas. Bueno, la Guerra de las Malvinas en 1984 sirvió para que la Argentina no pensase en hacer una revolución. Oh, vaya, parece ser que íbamos mal en economía y hay gente que ya se está quejando. Quiero las Malvinas. Te declaro la guerra, Inglaterra. Ve, pero ¿cómo puedes...? Un momento. Vale, para que no lo sepa en ese momento... era una mujer, la presidenta de Gran Bretaña. Un momento, claro, ha hecho 10... Bueno, la presidenta no, la primera ministra. Claro, o sea, a mí también me ha mal la economía. Vamos a seguir el juego. Che, claro, la guerra. Claro, entonces todos los argentinos eran argentinos puros que te cagas. Otros veían, pero dijeron, nada, bueno, que termina la guerra esta y ya veo, ya veo. Ganó la guerra Gran Bretaña y ojo, esa mujer volvió a ganar las elecciones. Ahora, ¿qué pasa? El dictador que estaba ahí, el Salazar, el argentino, pues lo cogieron y lo mandaron a tomar por culo. Cosas de la vida, amigos historiadores. Bueno, ¿qué más? Y un montón más. Podemos irnos más al pasado. La guerra ruso-japonesa. El ministro del Interior ruso, porque ya sabéis que había un zar, y en esos momentos dijo... estaría bien. Esta es la victoria que necesitamos para frenar la revolución. ¡Ay! Un año después, una revolución. ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente, macho! Es que es inteligente. ¡Ay, Dios mío! ¿No ganó Japón? Todos éramos rusos. ¡Somos rusos! ¡Oh, sí! ¡Rusos! ¡Sí! Vaya hostia, os pegaron los japoneses. Si un día llego a subir el sketch sobre el resumen, os quedaréis flipados, macho. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más ejemplos? Ah, sí, mira. La guerra en Crimea de 1855, cuando estaba Napoleón ahí, haciéndose el chulo, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Soy Napoleón. Bueno, pues Napoleón hizo esta guerra para que los católicos franceses dijeran, ah, mira, pues es bien, ¿no? Porque estaba atando hijos de puta protestantes rusos. Ah, vale, te queremos, Napoleón, pero no sirvió mucho tampoco. Pero eso sí, también a los señores, vámonos ya un poquito más en el presente, ¿no? Sí, no, yo creo que ya hemos dicho unos cuantos ejemplos. Ah, no, coño, mira, por si acaso, Kim Jong-un se pone otra vez de malas rositas y a Trump le viene bien. Ah, voy a aprovechar. Eso sí. Bueno, y vamos a seguir un poquito más en el pasado de Estados Unidos, ¿no? Cuando hubo una puñetera locura, ¿no? Unas locuras de Clinton, un escándalo, un Clinton y una mujer, cuyo nombre no me quiero acordar, porque si no me daría una prisión. En fin.
y Hillary Clinton, el matrimonio se iba a un hilo. Al final, esa. ¿Qué hizo Clinton? Ah, mira, para que la gente no hable de mi escándalo con esa mujer, pues mira, voy a coger y. ¡Bum! ¡Bomba Afganistán! Es que tenía una célula terrorista. Eso no lo. ¡Shh! ¡Cállate, coño! Y es muy inteligente. Y dices, Juan, ¿realmente en España está pasando esto? ¡Por supuesto! A ver, ¿os habéis enterado de que recortaron educación no hace mucho? O sea, en los momentos que estaba todo el mundo hablando, Cataluña, España, Cataluña, España, Cataluña, España. ¡Ah! ¡Dejadme tranquilo! O sea, pues pasó eso, realmente. Sí, aprovecharon y vamos a recortar educación. Ah, mira, vamos a quitar a los jueces que pusieron a Rajoy ahí para que, a M. Rajoy, para que se pusiera a hablar. Fuera. Y aquí, mira, vamos a meter a ti, te vamos a meter a ti que eres amiguito nuestro. Hernando, ¿qué opinas sobre... ¿crees que ha habido financiación ilegal en Madrid y en Valencia? Yo solo te puedo decir que soy afiliado en la Almería. ¡Tócate los cojones! ¡Eres un genio, Hernando! ¡Debes ser alcalde de Almería! Para que no nos toques más los cojones en el gobierno, cabrón. Sí, es un vídeo cortito, pero bueno, es para explicaros algo. Esto es historia, además de todo. Esto se ha visto y que realmente mucha gente ha hecho esto, ¿no? Bueno, pero para terminar, vamos. Ahí está Hal Jordan. Esperando a que pase algo. No. ¿Sabes qué? No, como siempre voy a hablar con él. Zlatan, diles a esta gente que se suscriban, tú. ¿Qué? ¿No? Sí, Zlatan, tú, pero yo estoy en la galaxia. ¡Vente, coño! Hola, amigos. ¿Qué tal estáis? Soy Zlatan. Os recomiendo suscribirse al canal de Juanito. Es tierra de locos. Si no os suscribís, Zlatan irá a vuestra casa y os romperá la cabeza, ¿vale? Como yo la tengo ahora mismo. Pero bueno, Zlatan dice que también que tenéis que darle like. Si os gusta, si no os gusta, darle like también, porque Slater estará contento. Y si queréis que Slater esté triste. Juanito, ¿tienes algún teléfono infinito por ahí? No, 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 eso no es momento para hacer eso, Slater. Oh, Dios mío. Bueno, en fin, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Yo estoy muy contento, yo estoy feliz. Quiero morir de felicidad. Adiós.